Bienvenidos. En audiencia pública en el Senado fueron debatidas y analizadas las 6 objeciones presidenciales a la Justicia Especial para la Paz. Argumentos a favor y en contra de los 6 artículos objetados se escucharon en la corporación. 2 senadores de la oposición ya radicaron una ponencia negativa, mientras que otros insistieron en que si el Congreso aprueba estas objeciones, habría justicia para las víctimas y se castigaría a los abusadores de menores. En los próximos días, la plenaria del Senado escuchará el informe de ponencia de la comisión designada por el presidente del Congreso, Ernesto Macías Tovar, para debatir las objeciones presidenciales con el fin de votarlas negativa o afirmativamente. Senadores afines al gobierno justificaron las 6 objeciones del presidente Iván Duque. Aprobar las objeciones del presidente, yo creo que es fundamental que los colombianos puedan tener la tranquilidad de que todos los criminales de lesa humanidad van a ser juzgados y ojalá condenados. Por su parte, el gobierno advirtió que las objeciones llenan vacíos que, en su criterio, tiene la Justicia Especial de Paz. Por ejemplo, la verificación de los integrantes de los grupos armados. La pertenencia o no de una persona a un grupo armado debe continuar en cabeza de esta instancia del Ejecutivo. Que bajo ninguna circunstancia se puede perder la legitimidad que hay en el trámite de estas objeciones. Sin embargo, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, cree que la ley estatutaria de esta jurisdicción es cosa juzgada por parte de la Corte Constitucional y que cualquier cambio afectaría su estructura. No es viable si se quiere cumplir con el acuerdo de paz, si se quiere cumplir con lo que es mandato constitucional ya avalado por la Corte Constitucional, que se apruebe ninguna de ellas. En ese sentido, es la postura de los senadores de oposición que integran la comisión que estudia las objeciones a la JEP. Es que el Congreso de la República debe rechazar las objeciones presidenciales e insistimos en la sanción presidencial del proyecto de ley estatutaria de la JEP. La discusión sobre las objeciones presidenciales está en manos del Senado después de haber sido rechazadas por la Cámara de Representantes. No obstante, el presidente del Congreso, Ernesto Macías Tovar, considera que estas objeciones debieron tramitarse inicialmente en el Senado.